En esta segunda parte nos ocuparemos del infarto de miocardio. Las arterias coronarias nacen de la aorta cerca de las válvulas sigmoideas, como coronaria izquierda y coronaria derecha. La coronaria izquierda o anterior contornea las arterias pulmonares y se divide en interventricular anterior o descendente anterior, que llega a la punta, y la circunfleja izquierda, que recorre el surco auriculoventricular. La coronaria derecha recorre el surco auriculoventricular como circunfleja derecha, se acoda en ángulo recto y desciende por el surco interventricular posterior como descendente posterior hasta la punta. La circulación venosa sigue el mismo camino de las arterias y las venas desembocan a través del seno coronario en la aurícula derecha y las más pequeñas lo hacen directamente. Los vasos de Tevecio formarían un tercer sistema intracardíaco con función supletoria cuando se obstruye una coronaria. En esta imagen vemos que la coronaria derecha irriga el nódulo sinusal y el aurículo ventricular y el fascículo posterior de la rama izquierda de la dehesis. La coronaria izquierda irriga el fascículo anterior y la rama derecha de la dehesis. Ambos se anastomosan entre sí, sin embargo, funcionalmente deben considerarse terminales. Se ha establecido que la circulación cardíaca es equilibrada en el 34%. En el 48% predomina la coronaria derecha y en el 18% la izquierda. El sistema arterioso comprende una red subepicárdica de la cual se forma la intramiocárdica y la subendocárdica. A continuación de la arteriola se encuentra la metaarteriola y el precapilar regulado por un esfínter. Por otra parte, en todos los niveles hay shunt, entre coronaria derecha e izquierda, en especial cerca de la cruz del corazón. A nivel del cono de la pulmonar, en la cara posterior de la aurícula izquierda y del tabique. Veamos ahora cómo se ven las arterias coronarias en la coronariografía. La coronaria derecha en oblicuo anterior derecha y en oblicuo anterior izquierda tiene tres partes. Una parte inicial recta, seguida inmediatamente por otra descendente. Aquí nacen las arterias del nódulo sinusal y la del cono de la pulmonar. Esta, con la interventricular anterior, forma el círculo de Vieux-Sans. La segunda parte es la vertical, que va hacia la cara diafragmática. Da ramas al corazón derecho, aurículo y ventrículo, también da la arteria marginal muy gruesa que irriga las mismas partes. La tercera parte es la diafragmática, que llega a la cruz del corazón y derramas para los dos ventrículos. Se anastomosa con la interventricular anterior y la circunfleja y da la arteria del nódulo auriculoventricular. La coronaria izquierda también comprende tres partes, un tronco común que puede faltar y dos ramas de bifurcación, la interventricular anterior y la circunfleja, que da dos ramas, la lateral y la posterior. La circunfleja
va por el surco aurículo ventricular hacia atrás y termina en la cruz del corazón. Se anastomosan con las demás arterias. La cruz del corazón es la zona de la cara posterior del corazón donde el surco aurículo ventricular o coronario se une con el interventricular posterior. En este punto se unen los tabiques interauricular e interventricular. Aquí nace la arteria del nódulo auriculoventricular de la coronaria derecha. Lo que está por debajo de la cruz es la cara diafragmática o inferior del corazón. Por encima de ella es la cara posterobasal del corazón. El ventrículo izquierdo se considera como un cono formado por varias dimensiones. El círculo que forma la cara anterior, posterior y lateral y el tabique interventricular. El espesor que comprende la zona subendocárdica del el miocardio medio y la zona subepicárdica. La altura que comprende dos partes, la apical y la basal. La pared del ventrículo izquierdo comprende tres partes, la anterior, la lateral y la posterior, y los músculos papilares anterolaterales y posterior. Y el ventrículo derecho comprende la pared anterolateral y posterior. Para localizar en esa zona donde se constituye el infarto, los ventrículos se dividen en dos mitades, la apical y la basal. En la mitad basal hay tres zonas que son infrecuentes para el infarto: la anterior y anteroseptal del ventrículo izquierdo y la anterolateral del ventrículo derecho. El infarto anterior respeta la pared libre del ventrículo derecho. En cambio, el infarto posterior del ventrículo izquierdo, en un 25%, toma también la pared posterior del ventrículo derecho. La mayoría de los infartos posteriores necrosan también al músculo papilar posteromedial del ventrículo izquierdo. A la inversa, muchos de los infartos anteriores no necrosan el músculo papilar anterolateral del ventrículo izquierdo. Por otra parte, el electrocardiograma no proporciona un patrón específico indicativo del infarto del tabique interventricular, de la pared lateral del ventrículo izquierdo, de las paredes anterior o posterior del ventrículo derecho o del músculo papilar. El infarto del ventrículo derecho casi nunca acompaña al infarto anterior del ventrículo izquierdo. En cambio, en un 25% de los infartos transmurales posteriores se asocian a un infarto que engloba la pared posterior del derecho. Es la imagen del cono que representa al ventrículo izquierdo. Posee cinco zonas: septal, lateral, inferior, apical, posterior. También muestra las derivaciones que enfrentan esas zonas y que muestran los posibles signos de isquemia, lesión y necrosis. Así pues, un infarto anteroseptal será visto o registrado por las derivaciones V1, V2, V3, V4. El infarto anterolateral se verá predominantemente en D1, AVL, V5, V6. El inferior o postero inferior o diafragmático en D2, D3, ABF. El apical en V5, V6. Y el postero basal en V7, V8 o en espejo
en V1, V2. El infarto inferior o diafragmático es el posterior del ventrículo izquierdo, postero apical. El posterior verdadero es el postero basal. No tienen ningún cambio específico la pared lateral, el tabique, el músculo papilar y el ventrículo derecho. Tampoco afecta de manera específica al QRS el infarto subendocárdico. Este tipo de infarto suele presentarse en pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo como consecuencia de la hipertensión arterial o de la estenosis aórtica y en el shock prolongado de cualquier etiología. Se caracteriza por un vector que va del subendocardio al centro del corazón y por lo tanto se presenta con un descenso negativo en cubeta del ST en todas las derivaciones. La misma imagen de un infarto subendocárdico se ve en el efecto digitálico y en la prueba de esfuerzo positiva. De acuerdo a lo que hemos señalado, determina alteraciones de la fase terminal, esto es, del ST y de la T. El QRS se altera recién cuando el infarto se profundiza en el miocardio. En A, registrado en un enfermo en shock a las 6 horas de su comienzo, hay descenso del ST en D1, D2, D3, V4, V6, está tomada la cara anterolateral. En B se ve que se está recuperando. En el segundo electrocardiograma se ve ST deprimido en D1, D2, AVL y V6 y elevado en AVR. Pero en V5 aparece una Q, es decir, se ha alterado el QRS. Sin embargo, el diagnóstico de infarto subendocárdico fue confirmado a la autopsia. El QRS suele alterarse de acuerdo con el grosor de la pared ventricular comprometida. El vector de necrosis, el NE, va de la necrosis al centro del corazón. Por lo tanto, el tipo QS representa al infarto transmural. A medida que el grosor de la pared tomada va disminuyendo, el QRS toma el aspecto de QR, Q grande, R pequeña, QR, Q grande, R grande, esto es ambos del mismo tamaño, y QR, es decir, Q pequeña, R grande. En esta imagen se ha representado una necrosis anteroseptal. Un infarto rudimentario se diagnostica por los síntomas clínicos y humorales y el electrocardiograma. Pero como la necrosis es pequeña, intramural o subepicárdica, es neutralizada por el miocardio sano que la rodea, es decir, ni se ve. A lo sumo, puede dar un supradesnivel del ST. Por ese motivo, algunos ni lo llaman infarto y solo lo llaman así cuando se acompaña de la clínica y del laboratorio. Otros prefieren hablar de síndrome intermedio, insuficiencia coronaria aguda, etc. Así se ve en esta imagen donde solo se aprecia una sobreelevación del ST en V2, indicando que el infarto puede estar en la zona subepicárdica apical, septal. El infarto auricular casi siempre se presenta combinado con un infarto ventricular. Cuando el infarto es de la aurícula derecha, provoca un descenso del PR, que en este caso es el PTA,
y a veces del segmento ST, que corresponde a la onda de repolarización negativa de las aurículas y que se extiende más allá del QRS. Ese descenso se ve de 2 de 13 ABF. En cambio, el infarto menos frecuente de la pared posterior de la aurícula derecha e izquierda origina un ascenso del PTA en estas mismas derivaciones de 2 de 3 ABF, como se ve en la imagen. Si coexiste un bloqueo, el PR está prolongado. Hay 4 localizaciones generales en el ventrículo izquierdo donde suelen producirse comúnmente los infartos. Por otra parte, hay que recordar que en la misma región puede haber un infarto antiguo y otro reciente. El reciente se revela por el supradesnivel del ST. Esta imagen nos ilustra las localizaciones. La oclusión de la arteria circunfleja o auriculoventricular provoca infarto lateral. La oclusión de la interventricular anterior de la coronaria izquierda produce infarto anterior. Los infartos posteriores verdaderos se deben a oclusión de la coronaria derecha, son los posterobasales. Los infartos inferiores o diafragmáticos posteroinferiores pueden ser producidos por la oclusión de la coronaria derecha o izquierda, según cual sea la dominante. El infarto anterior debe dividirse en distintas formas: anteroseptal, anterolateral, anterior extenso. En el infarto anteroseptal, las ondas Q diagnósticas se ven de V1 a V4, en este caso en V1 V2. Las imágenes son de tipo QS, pero pueden ser de tipo QR cuando el electrodo enfrenta mayor cantidad de tejido sano que rodea la necrosis, a la que se debe la R. Es el bloqueo focal. Si el infarto se limita al tabique medio, como en este caso, solo hay cambios en V1, V2. Y si es del septum bajo, en V3 y V4. Suele asociarse a infarto de pared anterior y posterior y puede reconocerse por la aparición de un bloqueo de rama derecha, arteria interventricular anterior, o un bloqueo de rama izquierda, arteria interventricular posterior. Como vemos, está respetada la cara lateral del ventrículo izquierdo, es decir, D1, ABL, V5, V6. Tanto el infarto anteroseptal como el supraapical y el anterolateral son pequeños y se producen por obstrucción de pequeñas ramas de la arteria interventricular anterior. A veces, un septal puro se reconoce y debe sospecharse cuando de manera aislada aparece un bloqueo de rama o un bloqueo auriculoventricular completo con síntomas clínicos y de laboratorio y sin síntomas cuando se debe a fibrosis del septum. El infarto anterolateral se localiza en la zona de irrigación de la interventricular anterior o de la circunfleja. Los signos de infarto se ven en V5, V6, si es apical, y si se sitúa en la pared lateral alta, en D1 ABL. La cara anterior es de V1 a V4. En esta imagen, a la izquierda, hay QS en V3, V4, V5 y un complejo QRS en V6. Y de V1 a V5, supra del nivel del ST.
Se trata, por lo tanto, de un infarto anterolateral en fase subaguda, T negativa en D1 y en ABL. En la imagen de la derecha se ve Q en D1 y ABL con T negativa y simétrica. Q es en B3, Q es en Mellade en B4, B5 y QR en B6. Y supra del nivel del ST con T negativa y simétrica. Se trata de un infarto anterolateral en su fase subaguda. Cuando el infarto es solo lateral alto, los signos están en D1 y ABL. Aquí hay Q en D1 ABL y la T es isoeléctrica. Las precordiales son normales, salvo B5, B6 con T negativa. Pero las derivaciones precordiales registradas a nivel del quinto, cuarto, tercer y segundo espacios intercostales muestran QS. En el infarto de la pared anterior, desaparecen los vectores que se dirigen hacia la izquierda y adelante y se origina una desviación del vector del QRS hacia la derecha y atrás. Y por lo tanto, la onda negativa se presenta en D1 ABL y D2 AB6. Puede ser QS de B1 AB4, QR de B5 AB6 y en D1 ABL. Se debe a la obstrucción de la interventricular anterior. Esta imagen muestra un infarto anterior extenso, pues se muestra en todas las precordiales de B1 a B6 y además en D1 y ABL, que también son derivaciones que miran al ventrículo izquierdo. En esta imagen se ve una Q en D1 y D2 relativamente profunda y ancha. ST levemente elevado en D1 y deprimido en D3, que es la imagen indirecta. QS de B2 a B6 con B6 mellada y ST elevado, pero no hay T negativa, pues el trazado se ha realizado en el periodo agudo del infarto. Se trata de un infarto anterior extenso. Muestra un infarto anterior extenso con ondas Q en D1 ABL y DB2 AB5 en B6 AEQR, ABR positiva, por lo tanto, hacia ella se dirige el vector del QRS, lo que es poco común. Hay supra del nivel del ST DB2 AB5. Su presencia más allá de los 3 meses indica aneurisma de pared, como sucedía en este enfermo. Casi siempre se acompaña de bloqueo de rama derecha o izquierda, que en este caso no se presentan. El infarto inferior o diafragmático o postero inferior del ventrículo izquierdo y a veces del derecho y parte posterior del tabique se debe a la obliteración de la coronaria derecha y en oportunidades de la izquierda, según cual sea la dominante. La necrosis hace desaparecer los vectores dirigidos hacia abajo y atrás, por lo que el vector del QRS se dirige hacia arriba y adelante y se producen ondas Q profundas en D2, D3, ABF y onda R muy alta u onda S pequeña en las precordiales. El infarto de la cara diafragmática es el más frecuente después del anterior extenso. Las precordiales orientan poco por su situación opuesta y solo pueden indicar su existencia cuando la necrosis alcance la región posterolateral de la punta o muestre signos indirectos. Las que permiten hacer el diagnóstico son las derivaciones periféricas D2
de 3 ABF, donde se ve QR. Es de T sobre elevado y T negativa, porque el infarto es reciente. D1 ABL presenta signos indirectos de infarto, esto es segmento ST deprimido y onda T altas en V5 y V6, en cambio, son negativas. Esta imagen muestra un infarto de cara diafragmática registrado a las 2 horas del comienzo del acceso doloroso. Hay superelevación del ST en D2, D3, ABF y QR en D3, pues todavía no se ha producido bien la necrosis. Los signos indirectos, ST deprimido, están en D1, ABL y DB2, AB5. Cuando el infarto es postero lateral, se reconoce en D2, D3, ABF, V5, AB7. Y si al mismo tiempo es alto, también en D1 y ABL. A veces se limita solo a una T negativa y puntiaguda. En la imagen se ve QS en D2, D3, ABF. Y en D1, ABL, las Q son sospechosas, lateral alto. En V5, V6 hay QR y T negativa. En conjunto, se trata entonces de un infarto postero lateral alto en fase subaguda. La presencia de R en V1, V2 indica que toma también la cara postero basal. En esta imagen hay Q en D2, D3, ABF y ondas T isoeléctricas. En las precordiales hay Q en V6 y V7, con ST sobre elevado y T negativa. Se trata, por lo tanto, de un infarto en estadio subagudo que toma toda la cara posterior, la basal y la inferior. Esta imagen muestra otro infarto posterior de cara diafragmática, D2, D3, ABF, con supra del nivel del ST y basal, V7 y V8, y en espejo en V2, V3, V4. Es importante en el curso de un infarto reconocer la eventual presencia de bloqueos que pueden deberse al mismo infarto o son anteriores al mismo. En estos casos, la lectura del electrocardiograma se hace difícil. El bloqueo puede ocultar o imitar un infarto. Estas alteraciones se han sistematizado de la siguiente forma. Bloqueo por lesión aguda. Bloqueo por infarto, que se divide en dos tipos: el bloqueo intrainfarto y el bloqueo periinfarto, con sus dos formas, focal y divisional. Es lo que se conocía como bloqueo de arborización. Y bloqueo de rama, derecha e izquierda. El bloqueo por lesión aguda es una manifestación de la fase hiperaguda del infarto y se caracteriza por aumento de altura y duración del QRS y presencia de R'. Este trastorno de la conducción es de breve duración y desaparece cuando se presenta la necrosis. El bloqueo por infarto se divide en dos tipos. El bloqueo intrainfarto, que traduce la expresión de la activación de esas zonas que dentro de la necrosis son aún capaces de activarse. Se presenta formando melladuras e irregularidades que deforman el complejo QS. El bloqueo periinfarto, que traduce en cambio el retraso del estímulo en la zona sana que rodea la necrosis, adopta dos formas. Como bloqueo focal,
que indica que la activación de la zona sana alrededor del infarto, en especial subendocárdico, se hace con retraso. Aquí, a la Q de necrosis, sigue la R de la zona sana. Quiere decir que se presenta como un QR. Por ese motivo, de acuerdo al espesor de la necrosis, se tendrán complejos QS o QR. Todos estos hechos son sinónimos de bloqueo de arborización. Como bloqueo divisional, es decir, como hemibloqueo izquierdo, anterior y posterior. El hemibloqueo posterior se presenta en el infarto inferior y se caracteriza por la presencia de complejos QR en D2, D3, ABF. El hemibloqueo anterior se ve en el infarto anteroseptal o anterolateral y se reconoce por mostrar complejos QR en D1 ABL y S profundas en D2, D3 ABF. El bloqueo focal se distingue del divisional porque en el primero la necrosis es más importante que el trastorno de conducción y en el segundo ocurre al revés. Si el hemibloqueo es anterior, puede imitar u ocultar un infarto. El hemibloqueo anterior puede imitar un infarto lateral alto porque presenta QR en D1 ABL y un anteroseptal si los presenta en B1, B2, B3. Y puede modificar un infarto inferior si añade una R al QS o QR del infarto, por lo que adopte el tipo RS o RS R' en D2, D3, ABF y positiviza la T. Con todo ello, desaparece la imagen de infarto de cara inferior. Un infarto anteroseptal, porque las fuerzas iniciales del hemibloqueo anterior producen una R que se añade al QS del infarto, es decir, desaparece la Q en V1, V2, V3. En este caso, para el diagnóstico correcto, deben situarse los electrodos por arriba de la localización habitual. Un infarto anterolateral al añadir a la Q una R en D1 y ABL. Los bloqueos de rama pueden ser preexistentes al infarto o presentarse concomitantemente. Pueden ser pasajeros, tanto en el infarto como en la angina de pecho, e indican un bloqueo funcional, por edema o reacción inflamatoria o por disminución transitoria del flujo sanguíneo al tabique por la hipotensión. En la mayoría de los casos, el bloqueo es permanente. La lesión de la arteria interventricular anterior da el infarto anterior extenso y al mismo tiempo puede provocar un bloqueo de rama derecha completo o incompleto. Como el infarto altera los vectores iniciales del QRS y el bloqueo los terminales, aparecerá en el estadio agudo, a pesar del bloqueo, una Q de necrosis. En cambio, el bloqueo de rama derecha se manifestará con R' en V1 y ABR a pesar del infarto y una S ancha en D1, ABL, B5, B6 y sobre elevación del ST y T negativa de B2 a B4. Si el infarto es posterior diafragmático, hay que buscar esas alteraciones en D2, D3, ABF, donde una Q expresa el infarto. En D1 y precordiales, las imágenes en espejo, subdesnivel del ST y T positivo y simétrica, y en V1 el aspecto de bloqueo de rama derecha con R, S, R'. Aquí vemos Q,
en D2, D3, ABF y la imagen RS, R'. Con esta última clase damos fin al curso de electrocardiografía clínica.